pueblo que camina por la senda del dolor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy celebramos la memoria de San Juan María Vianney. Él es el santo patrono de los sacerdotes diocesanos. Entonces, en este jueves sacerdotal, tenemos la oportunidad de implorar la intercesión de San Juan María Vianney por todos nuestros sacerdotes en nuestra arquidiócesis. Entonces, mis hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En esta misa rezamos por Salvador Ortiz Correa en su cumpleaños, por la salud de María Elma Yepes y Carmela Hurtado García, por la sanación espiritual de Dani Sánchez, por el bienestar de Padre Escobita y también por su orden religioso, por el eterno descanso de Delfina Correa Magallanes, Josefina Magallanes, Luis Ángel Enríquez y todas las almas del purgatorio. Y también de una manera especial, todos nuestros sacerdotes. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María Vianney, presbítero, por su celo pastoral, concédenos que, a ejemplo suyo y por su intercesión, ganemos para Cristo con la caridad a los hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento y escuchamos las lecturas de hoy. Lectura del primer libro del profeta Jeremías. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza, y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor. Porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni tires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón. Devuélveme tu salvación, que regocija,
Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, tu corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios. Si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro. De pie, por favor. Aleluya. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen el asiento. Entonces, en este día que conmemoramos San Juan María Vianney, tenemos, para mí como sacerdote, tengo la oportunidad de reflexionar sobre la vida de San Juan María Vianney. Tuve la oportunidad de visitar Ars en Francia, y hice un retiro con otros seminaristas, y cuando estaba visitando el lugar donde San Juan María Vianney estaba, entonces estaba muy humilde. Es como las iglesias en los ranchos, ¿no? Muy humilde, muy sencillo. Y por horas San Juan María Vianney escuchó confesiones. Él dedicó y transformó la ciudad que donde estaba. Durante sus primeros meses o años, nadie quería ir a confesar ni asistir a la misa. Pero a través de su perseverancia, a través de sus oraciones y a estar disponible para las personas, la mayoría de las personas empezaron a confesar sus pecados y asistir a la misa. Entonces tenemos la oportunidad de también, como sacerdotes, a través de nuestro bautismo, a animar nuestra familia
a rezar, a regresar a confesar sus pecados, a asistir a la misa. No, solamente necesitamos estar disponibles. Solamente necesitamos mostrar amor. Si pensamos que, aunque para mí voy a regañar a mi familia para asistir a la misa, voy a obligar a asistir a la misa, entonces la familia no va a asistir. No van a querer confesar sus pecados. Pero con los ejemplos de los santos, especialmente San Juan María Vianney, nosotros sabemos que solo podemos traer almas a Cristo con amor, con cariño. Okay. Entonces, miramos, aprendamos sobre la vida de los santos para ayudarnos a santificar la vida de nuestra familia. Y San Juan María Vianney entendió mucho la pregunta: ¿quién dice que soy yo? Él entendió que San Juan María Vianney estaba sirviendo a Cristo en sus hermanos y hermanas en Ars. Y todo también, necesitamos ver Cristo en nuestra familia y los demás. Que la Iglesia que recibimos hoy, junto con la intercesión de San Juan María Vianney y nuestra Madre Santísima, nos conceda gracias que necesitamos para siempre mostrar el amor de Cristo a nuestra familia. Así sea. De pie, por favor. Oremos los unos por los otros al Señor diciendo: para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta, roguemos al Señor. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio, roguemos al Señor. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos, roguemos al Señor. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor, roguemos al Señor. Para que durante todo este día vivamos en la alabanza divina, roguemos al Señor. Para que los sacerdotes encuentren su gozo en el servicio pastoral y, como San Juan María Vianney, confirmen su predicación con el testimonio de su vida, roguemos al Señor. Por Salvador Ortiz Correa en su cumpleaños, por la salud de María Elma Yepes, Carmela Hurtado García, todas las personas infectadas del coronavirus, también las personas que sufren ansiedad, depresión, cáncer, adicciones, por la sanación espiritual de Dani Sánchez, por el bienestar de Padre Escobita y su orden religioso, también por nuestros hermanos y hermanas en casa y nuestros doctores y enfermeras, roguemos al Señor. Por eterno descanso de Delfina Correa Magallanes, Josefina Magallanes, Luis Ángel Enríquez y todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. En un momento de silencio vamos a presentar nuestras necesidades e intenciones. Roguemos al Señor. Escucha, Padre Santo, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
hermanos y hermanas, para que ese sacrificio vivo de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney, y del mismo modo que por esos santos misterios les diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan María Vianney, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Oh, Lord, my God. De mismo modo, acabar la cena, tomé el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, con nuestro obispo Reginald Mark, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz las dejo y paz las doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea, Señor, siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno, entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por nuestros hermanos y hermanas en casa, vamos a rezar comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permites que jamás me aparte de ti. Amén. Oh my Jesus, truly believe that you are present in the most holy Eucharist. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul, since I cannot receive you now sacramentally. Please come spiritually into my heart. I embrace you, Lord, as if you're already there, and unite myself wholly to you. Please do not allow me to be separated from you. Amen. Corpus Christi, que sobre vita materna. Corpus Christi, que sobre vita materna. Amen.
Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Juan María Vianney, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, después de la misa, como cada jueves, vamos a tener tiempo en adoración eucarística frente de nuestro Señor Jesucristo en la hostia. Y durante ese tiempo también voy a escuchar confesiones. Y si ustedes van a aprovechar ese sacramento, por favor, solo tus pecados, porque voy a escuchar confesiones hasta las 9, a las 9:15 más o menos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Damos gracias. Pasen un buen día.